La ley de extinción de dominio está sometida en el Congreso, está en el proceso, muy bien. Pero tiene años que se debió incluir, se debió convertir en ley. Y no se hizo por mucho tiempo. Ahora dice el emérito casi, el más antiguo de los diputados, que no le metan presión a la Cámara de Diputados para la ley de extinción de dominio. Claro que sí. Pero ven acá, claro que sí, que debemos meterle presión. Quienes no la aprueben, está en proceso. Ahí estuvimos conversando con Soraya Suárez y nos dijo que está en proceso, que hay una comisión bicameral excelente, muy importante. Pero al momento que se someta, nosotros vamos a decir las personas, los diputados y senadores que votaron en contra, sea en cualquiera de las cámaras por la que se inicie. Todos los que voten en contra de la ley de extinción de dominio, hay que investigarle su patrimonio. Sencillo. Inclusive, aunque se apruebe, que yo entiendo que se va a aprobar, pero el que vote en contra, hay que investigarlo. Hay que investigar. Eso debería ser 100% de los diputados y los senadores, porque los vamos a estar observando. Y la presión, obvio, claro que sí, porque se supone, es que nosotros los ponemos ahí a ustedes para entregarle una curul en representación de la población para que legislen a favor. Y una ley importante para que sea a favor de la ciudadanía es la ley de extinción de dominio. Quien vote en contra, hay que investigarlo. Y le vamos a dar seguimiento y nosotros vamos a decir aquí todos los nombres. Los que votaron a favor, se supone que van a ser la mayoría. Los que votaron en contra, fulano representante de la provincia tal. Fulanito. Y vamos a buscar el patrimonio y vamos a decir todo lo que haya que decir en ese momento. Ese tema lo vamos a tomar bastante en cuenta. Hay situaciones recurrentes, diarias en el sistema de educación de la República Dominicana. Reprobado el inicio del año escolar, Fulcar no le ha ido muy bien en como ministro de Educación, y ahora ya entonces otra situación que era de esperarse. Hay casos positivos ya oficiales de COVID-19. Detectados en estudiantes de un centro educativo, pero él dice que no guarda relación con el inicio del año escolar. O sea, no fue por el inicio del año escolar, puede ser, porque lo que tiene cuatro días el año escolar, o sea que no necesariamente, pero obviamente ya de ahí puede venir una cadena interminable, como ha pasado con el COVID-19 en sentido general. Vamos a escuchar las informaciones dadas por el ministro de Educación de la República Dominicana, Roberto Fulcar. Adelante. Ese centro, que no fueron centros, fue un centro que mostró una presencia de contagio. Inmediatamente se activó el dispositivo de bioseguridad, comenzaron evaluando a los profesores, ninguno de los cuales tenía coronavirus. Obviamente, como ustedes entenderán, las clases abrieron el lunes, lo que significa que un hecho de un contagio aparecido el martes no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la apertura del año escolar.